Fabio, ¿estás enojado con el medio? ¿Con ustedes? Con el medio en sí, digo. ¿Con todo el medio en general? No, con el medio, digo, qué sé Sí, yo. con todo. Sí, con todos los medios. Sí, estoy muy enojado. Y te voy a explicar por qué, Florencia. Sí. Por ahí, hoy en día podrían hablar por qué fui condenado y por qué lo que fui absuelto. Porque 4 años atrás me mataron y no era condenado y no sabían por qué. Salen gente por la televisión, por lo menos crónica, de que yo encaré a una chica con una chata allí en la vereda, que está todo archivado, el tema amenaza archivado, el El tema tema de de los invasión de galgos, por domicilio ejemplo. asuelto, salgo todo Claro, los asuelto, galgos, el pará, video de los déjame terminar de galgos. hablar, salgo todo asuelto, salgo todo asuelto, entonces hoy en día pueden decir, la Mori fue condenado Coacción. por coacción, Para a amenaza. 2 años y 2 meses. 4 años después, pero 4 años atrás me dieron sin asco, me despenetraron mal. ¿Cómo? ¿Qué quiere? ¿No te puedo falsear? ¿Va a iniciar acciones legales contra esa gente que habló? Ya me voy a sentar con mi abogado. Yo por ahí, viste, quiero darle un toque final a esto, porque ya la pasé, cuatro Fabio, años sí. la pasé, ya está. Fabio, perdón. Pero ya me voy a poner a conversar con él y voy a hablar con él. Fabio, perdón. Sí. Soy Mauricio de Alessandro, abogado. Que alguna vez estuvimos en una audiencia de ¿Quién es? conciliación. Mauricio de Alessandro, un abogado. Estuvimos juntos en una audiencia de conciliación en su momento, porque vos estabas ya enojado con la prensa y la atribuías a tu posición sobre los galgos. En realidad, lo que vos decías en ese momento es que toda la prensa se te había tirado en contra, te habían hecho una campaña porque vos eras Bueno, criador de galgos. ¿Vos crees que ¿sabe? eso ha tenido que ver? ¿Vos crees que este es el Bueno, inicio de tu desgracia? ¿con quién hablo? Con Con Mauricio de Alessandro. Doctor Alessandro, bueno, gracias, me encantó su pregunta, gracias, muchísimas gracias. Ustedes, los medios de comunicación, para maltratarlo a Fabio Lamole Moro, estuvieron 3 meses con el tema de los perros, dándome sin asco, que era un pegador, maltratado y asesino de perros. Cuando yo salía suelto por un juez, que lo tenía de abogado a Don Nadie, yo salía suelto. Salía suelto por un juez yo. Por un juez en Buenos Aires. Nosotros fuimos a Buenos Aires a esta lucha contra Tinelli y cuatro panelistas. Y salía suelto. Alguno de ustedes salió a decir, medio de comunicación, salió a decir, la Molly salió suelto de todo esto. No, pero tuvieron 3 meses maltratándome. Pero cuando yo salía suelto, ninguno dijo, la Molly quedó suelto. Nosotros sí lo contamos, en Intruso lo contamos. ¿Ustedes lo Yo no contaron? estaba Lo en esa cubrimos, época, sí. así que Bueno, no sabría gracias. decirte. Gracias. Si lo contaron, no lo había Quiero. escuchado. Ahí está.